Este fin de semana en La Plata, el 34, ¿verdad? Ya Encuentro Nacional de Mujeres. Hace 34 años que las mujeres argentinas se vienen convocando en diferentes partes del país para discutir las principales temáticas que afectan, ¿no?, a nuestro género, y por fin este año es plurinacional y acepta disidencias, ¿verdad? Muy buenas noches, chicas. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, todo un debate sobre el nombre, sobre, creo que eso se va a discutir en los talleres de este encuentro. Va a tener esa particularidad de cambiar, la posibilidad de cambiarle el nombre con respecto a los pueblos originarios, que vienen haciendo como un reclamo de que son invisibilizados, digamos, uh-huh, esas particularidades, y por eso el tema de la plurinacionalidad, que va a estar en debate en todos los talleres, y sí, sobre todo las disidencias, que también son un grupo bastante vulnerable, bastante silenciado. Hay movimientos feministas que tienen una posición bastante, crítica o extrema con respecto a la diversidad sexual, y creo que es un gran paso que puedan participar y tengan sus espacios en medio de esta situación, sabiendo que, por ejemplo, la comunidad trans travesti tiene una expectativa de vida de 35 años, se está luchando, por ejemplo, en Córdoba ahora por el cupo laboral trans, muy importante, que desde el municipio de esa ciudad se reserva el 3% de los puestos de trabajo para ese, para la comunidad trans, para poderlo sacar de la marginalidad y de todo este contexto que hace que su expectativa de vida sea de 35 o 32 años. Me parece muy importante. Claro, porque, bueno, salvaguardando las distancias, hay muchas escisiones entre lo que es el feminismo. No hay un solo feminismo, que si bien muchos, claro, medios realzan quizás lo más amarillista, uh-huh, o lo más estéticamente vendible, hay diferentes ideologías, hay diferentes posturas políticas, sociales, contrapuestas, incluso culturales. Sí. Por eso siempre es importante el debate, y totalmente, un debate totalmente abierto que, uh-huh, se da en estos talleres. Vos, Claudia, hace muchos años que venís participando, sí, de estos encuentros. Sí, son debates. Justo estaba hablando con Mayra de la forma de organización que tienen estos encuentros. Se organizan en talleres, este año son más de 80, por lo que he visto. Estos talleres tienen absolutamente todas las temáticas sabidas y por haber, donde las compañeras y compañeres participan y hay un intercambio de experiencias, de opiniones desde diferentes lugares y frentes de lucha en el país. Pero tiene un límite, que es el que nosotras, como muchas veces como organizaciones, venimos planteando en estos encuentros, que es aprovechar esta masividad que tienen los encuentros para que no tan solo sea un encuentro, sino hacer un paso más hacia adelante y que todo se traduzca en un plan de lucha nacional por todas nuestras reivindicaciones, porque la situación que estamos atravesando en el país no es que en una provincia pase una cosa, sino que es una cosa masiva que nos afecta absolutamente a todos. Entonces sí, me parece que es ese momento, y esta situación de que la comisión organizadora de los encuentros así lo determina, ¿no?, que así funcionen con esta forma, de esta forma los talleres, y que no se vote, ¿no?, que no se vote. Entonces es me parece que es una de las cuestiones que habría que poner en debate, digamos, esta posibilidad de que va a ser uno de los más masivos de la historia, me parece, que son los pronósticos que he visto en diferentes diarios, aprovechar esta masividad para poder votar un plan de lucha. Justamente eso conversábamos, de que qué loco que en este espacio no se esté tratando de decir, che, estamos teniendo una convocatoria que es masiva, estamos viniendo, tenemos la oportunidad de estar todas acá, ¿por qué no empezar desde ese lugar a decir qué vamos a hacer, qué soluciones nos damos después del intercambio de experiencias, después de saber cómo están todas las situaciones, del poder escucharnos y en ese momento poder mirar y decir, somos la cantidad de mujeres que hayamos llegado, el número, copamos todos los espacios? Claudia me comentaba que ya habían vallado la catedral, el la basílica, porque había sido, se habían invertido más de 18 millones, sí, de pesos en reconstruirla. Bueno. Sí, sí. Entonces, consideramos que desde ese lugar estaría muy bueno replantearlo para poder empezar a generar espacios de solución.
Ya va a decir, bueno, che, sí, está buenísimo, vinimos, lo hicimos, y ahora, ¿qué nos llevamos de este encuentro? ¿Con qué herramientas nos vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque en ese momento, en ese espacio, demostrarle a las mujeres que organizadas somos como vamos y encaramos y vamos hacia adelante. Entonces, estaría bueno que se lo empiecen a plantear desde ese lugar y que también den el espacio, a, justamente en la comisión organizativa, que estén mujeres de diferentes partidos, pues más allá de todo esto se va pintando con un tinte político con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué mejor que nosotras para ponerlo ahí en debate, che, decir cuál es tu postura, cuál es la tuya, e ir avanzando en ese lado? Claro, que es bueno también reflexionar que son 34 años que este encuentro se viene realizando de manera ininterrumpida, si no me equivoco. Sí. Entonces, por eso lo repito siempre. Muchas de las temáticas que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación ahora, hace menos de una década, de una determinada manera, no es que llegaron de pronto, es que también involucró todo el esfuerzo de estos sucesivos encuentros que se han ido generando hace 34 años. Sí. En su origen supongo que el motivo, el espíritu que habrán tenido es esta sororidad, esta unión, y buscar de alguna manera un plan de lucha para llegar a lo que tenemos hoy en día, que es este momento disruptivo donde lo que estamos acostumbrados cultural o socialmente ya no está funcionando y estamos buscando otros caminos. Por eso es muy interesante también que se debata esto de si incluir o no en el encuentro a las diversidades sexuales. Bueno, me parece genial. Habíamos estado leyendo, por ejemplo, la historia de los encuentros, que el primero fue en 1989 y que fue producto de que un grupo de mujeres de nuestro país viajó a Kenia y participó de un encuentro que organizó las Naciones Unidas. Y ese encuentro se organizaba en talleres y luego se hacía un planeo, entonces como que se copió ese molde y se trajo para acá y se empezó a replicar en diferentes provincias, pero eran 2.000 personas, 3.000 mujeres. A medida que se fue haciendo cada vez más masivo, bueno, ahí como que se fue complejizando un poco más el tema, pero yo quisiera poder contar que hubo un momento de inflexión en estos encuentros, que fue cuando en el año 2000, cuando se produjo esta gran cantidad de desocupación, cuando nuestro país entró en una crisis tremenda y se formó el primer movimiento piquetero. Dentro de ese movimiento piquetero, las mujeres desocupadas, las piqueteras, las que cortan la ruta, las de la olla popular, los de los comedores, también se organizaron. Y esas mujeres se organizaron en las asambleas piqueteras, donde un día se reunieron en una asamblea y votaron empezar a participar de estos encuentros. Entonces, le contaba a Mayra que cuando estas mujeres irrumpieron a los encuentros nacionales de mujeres, llevaron una realidad que antes no estaba reflejada en los encuentros, digamos. Eran, como te decía, esas primeras mujeres que viajaron a Kenia, digamos, no todo el mundo tiene esa posibilidad de esos viajes, entonces tenía ese tinte los encuentros. Estamos hablando de que puede haber también la élite, como hay en todos los movimientos. Por supuesto, tenía como esa cuestión. Y el movimiento piquetero y las mujeres piqueteras dieron como ese manto de realidad en los encuentros, y como era tan acuciante la realidad, la cuestión de vida o muerte que vivían en ese momento, de comer o no, o de que el marido la faje y la mate a palo o no, porque también en ese momento, en el corte de ruta, se descubrió que había otra forma de vivir, que no era la única forma de vivir en las villas, aguantando los palos, cayéndose la boca, sino que vieron que había otra forma de poder procesarlo y lo hicieron durante la lucha. Trajo otra perspectiva, y las mujeres piqueteras, no, yo no me puedo venir a este encuentro a encontrarme y volver, yo quiero una solución, quiero un plan de lucha, ¿no? Y ahí se empezó como a confrontar, e inclusive en algunos talleres lograron las mujeres piqueteras, en algunos talleres de aquella época, votar para que se vote un plan de lucha. No se avanzó, pero sí, y eso ha ido, digamos, tuvo su proceso hasta el día de hoy, y eso se plasma hoy en día, que esta comisión organizadora de los encuentros, como ya no representa, digamos, mucho, digamos, la movida o los intereses por los cuales las mujeres se movilizan y van a esos encuentros, se empiezan a autoconvocar talleres por afuera de los que plantea el encuentro. Y esta vez también se propone armar asambleas. Aprovechando el punto. Exactamente. El punto de gente, claro. Justamente lo que contaba Claudia y todo cuando lo leíamos, es decir, lo estaban analizando
desde el lugar académico, se podría uh-huh. decir de alguna forma, y después chocarse con esa realidad y decir, las pibas se están muriendo de hambre. O sea, vienen acá y te cuentan cómo laburan precarizadas, cómo en una fábrica, cómo no consiguen trabajo. Bueno, todas las cuestiones que tocábamos también el otro día, la precarización que sufríamos las mujeres y cómo quedamos vulneradas en ese espacio, ¿no? Exactamente. Además, otro de los problemas que hubo este año, conforme con lo que respecta a los talleres, es que dos veces salió la lista de los talleres. Una que tenía un número y después, bueno, otra con otro número porque la comisión organizadora no consideraba ciertas temáticas uh-huh. a debatir, que bueno, al final por la presión general, creo que terminaron incluyendo, no a todos, pero sí a la gran mayoría, y por eso, bueno, se hablaba de dos números distintos de talleres. Claro, claro, es como que se impone, digamos, desde la comisión organizadora, cómo se venía imponiendo, porque lo quiero poner en términos de todavía de no una cuestión definida, sino que me parece que ya las cosas están cambiando. Se han empezado a organizar preencuentros en diferentes partes de Buenos Aires, por lo menos, donde las compañeras y los compañeros votan planes de lucha para llevar y plantear dentro de los encuentros, ¿no? Se han dado como todas las herramientas para empezar a romper, digamos, toda esta cuestión que viene teniendo la comisión organizadora. Creo que se va a plasmar, y me parece que este método de organización asamblearia, donde las diferentes opiniones, las diferentes propuestas, cuando no hay un acuerdo en general, se resuelve votando, me parece la mejor de las posibilidades para limar y todos ir hacia un solo lugar, ¿no? Claro, bueno, ahora la audiencia nos dirá, bueno, pero al final ustedes tampoco están muy de acuerdo, están todos divididos, no están de acuerdo, están criticando a la comisión organizadora, están criticando ciertos aspectos de los talleres. Y sí, porque todo termina siendo una cuestión política. Ir a este encuentro es una cuestión política. Totalmente. Donde, aunque usted no lo crea, se encuentran diferentes partidos políticos, sí, diferentes ideologías del feminismo, porque no hay Totalmente. Una sola, que por ahí se contradicen un poco, uh-huh. pero no se encuentran desde la violencia, sino desde el diálogo, por eso mismo el debate y los diferentes talleres y las diferentes temáticas. Y esto de criticar y proponer sirve también a la práctica democrática, a la práctica política, que todos deberíamos tener y estar acostumbrados, que es muy distinta a las que estamos acostumbrados, donde, bueno, se insultan en estas épocas de elecciones de campaña, estamos acostumbrados, se pelean de quién es el mejor, quién es el peor, pero no debaten bien la cuestión de fondo, que por eso se resuelve, uh-huh. en este caso se quiere buscar desde estos encuentros lograr la votación para configurar un plan de lucha decidido por la gran mayoría y tener una meta hacia donde vamos todos. Totalmente, claro, totalmente. Lejos de generar división ni nada, justamente haciendo el análisis que corresponde, decir, bueno, vamos peleando por algo que es nuestro, de todas las críticas que se puedan hacer, que vayan a sumar o multiplicar. Claro, respetando también eso de que hay diferentes puntos de vista para la misma problemática, por ende hay diferentes soluciones, pero bueno, ¿cuál es la solución que creemos mejor o que la mayoría está dispuesta? Claro. La más urgente, creo que eso es importante. Y bueno, vos que mencionas la palabra político, aprovecho la oportunidad y la posibilidad para contarle a las mujeres que empiecen a quitarle el miedo a la palabra político, porque más no hablando de lo político partidario, sino que yo por ahí conversando con compañeras de la Asamblea de Mujeres, por ahí cuando nos habíamos reunido con María, les explicaba que todo es político, que la situación por la que estamos atravesando las mujeres y la diversidad tienen que ver con decisiones políticas que se toman, estamos atravesadas por la política. Entonces debemos encuadrar nuestra acción en ese sentido. Desde lo político también y desde la discusión, es que Totalmente. Tal vez cuando uno escucha la palabra sí, simbólicamente tiene, sí. Uno ya lo compara, ¿no?, con la corrupción, con desilusiones, sí. con ciertos sí. manejos, con el poder en sí, cómo ha sido el poder a lo largo de los años, cuando no se refiere solamente a la política partidaria, como uh-huh. bien lo decía, claro. se refiere a todos los aspectos de Totalmente. Nuestra vida, y que nuestro país nos habilita para poder vigilar al poder, no solamente votar, participar en diferentes ámbitos, y esto es lo que hay que propiciar, porque si hoy estamos mal,
no es que individualmente vas a poder ascender y que es completamente meritocrático, sino que dependemos, nuestro destino depende de la decisión de otras personas, por eso está buenísimo empezar a participar. Totalmente, totalmente. Obviamente, más allá de las críticas los señalamientos que hacemos con respecto a estos encuentros nacionales, sí, decimos que a las mujeres que han participado por primera vez es un antes y un después, le contaba Mayra, que son esos espacios donde las mujeres se pueden abrir con total tranquilidad porque se ven reflejadas en esa misma situación de muchas mujeres de muchas partes del país, donde ven que las mujeres se organizan, que pintan pancartas, que pintan banderas, que llevan todos sus reclamos en la piel, muchas veces pintados, que marchan, que gritan, que sacan todo lo que tenían metido adentro en esas marchas tan masivas y multitudinarias, que es un impacto bastante fuerte para las mujeres que van por primera vez a los encuentros y muchas veces marca, el después, poder eso canalizar en alguna militancia, desde partidaria o no, o desde el feminismo, o desde la autoconvocatoria, pero eso creo que algo que uno puede valorar de esos encuentros es que puede catapultar a las mujeres a luego, cuando vuelven a sus provincias, a querer seguirse organizando, ¿no? Y la réplica también de las temáticas que se debaten en cada uno de los talleres. Como riojanas, ¿cuál creen que debería ser nuestra temática de debate en este tipo de encuentros? Particularmente yo, me parece que todo tiene que estar, supeditado a la situación de ajuste y crisis que vivimos, que nos golpea absolutamente a todas, porque en este contexto de ajuste, de refinanciar pagos de deuda, de seguir con el Fondo Monetario Internacional, todas nuestras reivindicaciones de las mujeres y de las disidencias, que es más dinero para asistencia en cuestiones de género, cupo laboral trans, casa refugio, mayor presupuesto para educación, para salud, van a ser imposibles de desenvolver sin todo el eso. Dinero que entra en nuestro país es destinado para pagar la deuda y para salir afuera del país, es imposible. Entonces me parece que nos debemos dar ese debate. Sí, Mayra. De la misma forma, considero que primero solucionar eso, porque detrás tenemos la violencia económica, y evidentemente sin tener recursos no podemos hacer nada con el después, que son todas esas situaciones. Es como vamos agarrando una base partiendo desde ahí, que es generar en las mujeres independencia, los espacios para que puedan desarrollarse económicamente. Ahí podríamos hablar de otras cuestiones y tocando otros temas. No nos sirve de nada empezar a poner parches de arriba para abajo, ¿no? Es como plantear concretamente que no hay empoderamiento posible en este contexto de crisis y de ajuste. No hay empoderamiento posible. Entonces yo creo que las mujeres nos debemos poder, y las disidencias nos podemos dar este debate de ver el plan de lucha para enfrentar todo esto. Eso es lo que me parece a mí que tendría que ser como urgente. Importante. Bien, chicas, no sé si quieren dar alguna reflexión, alguna invitación para la audiencia, para quienes nos están viendo, quienes están escuchando. No, invitar a las mujeres a que participen de estos encuentros nacionales de mujeres. También las que no puedan participar, saber que luego las compañeras que participan vuelven y, como yo te dije, que vienen con toda esa energía y esa necesidad de seguir organizando todo en sus lugares de origen. Me parece que nos queda mucho camino por recorrer y esta nueva etapa que va a tener nuestro país es un gran desafío para todas las mujeres y disidencias. Y también destacar el rol que van a tener las estudiantes secundarias en su lucha por la educación sexual integral, la separación de la Iglesia del Estado y por la legalización del aborto, que me parece que es un nuevo ingrediente que se agrega en estos encuentros, la participación masiva y consciente de las estudiantes secundarias. Me parece que es un tema muy importante que hay que seguirlo porque en ellas va a estar, toda la energía de lucha que se viene. Yo particularmente quería invitarlas a que nos busquen en Facebook, en Una Menos. Estamos organizando actividades, seguramente después de este encuentro van a venir con algo más para hacer, así que, vamos a estar pasando convocatorio, horario, el lugar.
Sí, y que se animen porque más allá de que estén de acuerdo o no con ciertas ideas, el debate, sí. La discusión siempre es buena, no hay ataques, no hay violencia, no hay tampoco denigración hacia cómo piensa el otro, sí, siempre la mirada no es esto de conversación, de una charla, de un debate, que es lo que propician estos talleres, ¿no? Es tanto el respeto al otro que en eso se basa la política, no verlo al otro como un adversario, un enemigo a acabar, sino como a un otro con una mirada distinta, la cual hay que respetar, pero ante una problemática con que necesita soluciones urgentes, hay que buscar la solución más viable. Totalmente. Muchísimas gracias, chicas, bueno, por gracias venir. A vos. Hablamos con las chicas en nuestra columna, Violeta, acerca del encuentro de mujeres que va a estar teniendo lugar este fin de semana en La Plata. Nosotros somos CNC Noticias, te hacemos compañía hasta la hora 21. Transmite desde Chilecito.